Ahora vamos a ver a los músculos interóseos dorsales. Entonces, estos son músculos intrínsecos de la muñeca porque son músculos que se originan y se insertan en la muñeca. Se originan y se insertan en la mano. Y en el video anterior vimos, tenemos interóseos dorsales e interóseos palmares. Ahorita vamos a ver los interóseos dorsales. Entonces, van a ser cuatro. Son cuatro interóseos dorsales y la distribución de cómo están puede parecer muy anómala, pero la forma, digamos, fácil de derivar en dónde van a estar es, vamos a pensar como que el músculo está insertado del lado del borde del dedo, que cuando el músculo se vaya a contraer, cuando el músculo se contraiga, va a generar abducción del dedo. Entonces, primero recordemos que cuando hablamos de abducción y aducción de los dedos, cuando hablamos de abducción y aducción de los dedos, lo vamos a hacer relativo al tercer dedo. Creo que en un video anterior dije segundo dedo, pero es relativo al tercer dedo. Entonces, cuando estamos hablando, por ejemplo, del brazo, es bastante fácil decir esto es abducción, esto es aducción. Pero cuando estamos hablando de los dedos de la mano, es fácil decir flexión y extensión, pero abducción y aducción está más difícil. Entonces, vamos a considerar abducción cuando el dedo se separa del dedo del tercer dedo, o digamos de una línea imaginaria así. ¿Qué pasa en el tercer dedo? Si los dedos se acercan al tercer dedo, eso es aducción. Si se alejan, es abducción. Entonces, si se alejan, es abducción. Si se acercan, es aducción. Entonces, primero vamos a poner la estructura de la mano. Y nada más los interóseos se originan específicamente. Se origina específicamente de los metacarpianos. Lo menciono porque esto lo vamos a utilizar para derivar en dónde van a estar localizados. Entonces, ponemos la mano hacia una vista anterior. Entonces, tenemos trapecio, escafoide, semilunar, piramidal, pisiforme, trapecio, trapezoide, hueso grande, hueso ganchoso. Aquí está el radio, aquí está el cúbito, tenemos primer metacarpiano, segundo metacarpiano, tercer metacarpiano, cuarto metacarpiano, quinto metacarpiano, falange proximal distal, falange proximal media distal, proximal media distal, proximal media distal, proximal media distal. Entonces, van a estar los interóseos dorsales insertados en los metacarpianos. Esos son músculos que son bipennados. Bipennados. O sea, el músculo se va a ver más o menos así. Así. Ese es un músculo bipennado. Y va a estar entre un metacarpiano y otro, pero básicamente va a estar insertado solo en uno. Entonces, empezamos de radial a cubital. No vamos a considerar el meñique y el pulgar. No consideramos el meñique ni el pulgar. Entonces vamos a imaginarnos en dónde tendrá que estar insertado el primer interoso dorsal para que el segundo metacarpiano o el segundo dedo se abduzca. Entonces, nada más recordar, esos son metacarpianos y entre los metacarpianos van a estar los músculos interóseos, pero pues nosotros ahorita solo podemos ver cómo se abduce o se aduce las falanges de los dedos. Entonces, para que el segundo dedo se abduzca, o sea, se aleje de la línea media del tercer dedo, el músculo tendrá que estar aquí,
para que cuando se contraiga, jale al dedo lateralmente o jale al dedo lejos del segundo dedo. Dicho de otra forma, aquí va el músculo. Aquí va el primer interóseo. Cuando el interóseo se contrae, jala al segundo dedo así, jala el segundo dedo así. O sea, lo está alejando de la línea media. Siguiente. Ahorita va a quedar más claro conforme vamos haciendo los demás. Siguiente interóseo. Cuando estamos hablando de el tercer dedo se puede abducir hacia los dos lados. Se puede abducir así o se puede abducir así. Lo que importa es que se está alejando de la línea media, que pasaría por donde está, digamos, el tercer dedo en reposo. Se puede abducir así o se puede abducir así. Entonces, si se abduce para allá, bueno, aquí, si se abduce para allá, el músculo estaría aquí, porque al contraerse lo está jalando para acá. Entonces tenemos otro músculo interóseo dorsal aquí. Lo mismo de este lado. El tercer dedo se puede abducir para acá. Y eso es cuando el músculo interóseo dorsal de aquí se contrae. Si se contrae, lo jala para acá. Entonces, aquí hay otro. Ya vimos el tercer dedo. Ahora vamos a ver el segundo dedo. Perdón, el cuarto dedo. El cuarto dedo, para que se abduzca, o sea, para que se jale para acá, o sea, lejos del tercer dedo, para que se jale para acá, el músculo, cuando se contraiga, tendría que hacer que se jale para acá, o sea, el músculo tendría que estar aquí. Entonces, aquí está el cuarto músculo interóseo dorsal. Entonces, los interóseos en dorsales están entre los metacarpianos, o sea, se originan en los metacarpianos, están entre un metacarpiano y otro, pero básicamente están originados o anclados nada más a un borde. Vamos a pensarlo como que nada más a un metacarpiano. Esto es para el primer metacarpiano en donde está insertado, perdón, en donde está originado. Es originado en el borde, es originado aquí, que es el borde radial del segundo metacarpiano. Borde radial del segundo metacarpiano. Borde radial del segundo metacarpiano. Este es el segundo interóseo donde está originado. El segundo interóseo, dijimos, pues está aquí. Al contraerse, jala el dedo para acá. Entonces, está insertado en el tercer metacarpiano. ¿Qué borde? Borde de acá, borde radial. Entonces está insertado en el borde radial del tercer metacarpiano. No quiero utilizar borde lateral o borde medial, ya sabemos que lateral es para acá, medial es para acá, hablando de posición anatómica, pero aquí estamos moviendo la mano, digamos, demasiado como para estar pensando todo el tiempo que si lateral o medial. Es más fácil nada más pensar borde radial o borde cubital. Siguiente es este. Dijimos, este abduce el tercer dedo cubitalmente. Entonces, ¿dónde está insertado? Está insertado aquí. Está insertado en el borde cubital del tercer metacarpiano. Es el tercer interóseo dorsal. Y el cuarto interóseo dorsal, dijimos, este abduce al cuarto dedo. Entonces está insertado en el borde cubital del cuarto metacarpiano. Cuarto metacarpiano. Entonces ahí, ese es el origen de los interóseos dorsales. Ahora, en donde se insertan en los extensor hood o las expansiones dorsales de los dedos.
y en la base de falange proximal de los dedos que abducen. Dijimos, el meñique y el pulgar no cuenta. Entonces, ¿de qué dedos? De segundo, tercero y cuarto. Segundo, tercer y cuarto dedo. Entonces, vamos a insertarlos. Vamos a poner el extensor cut. O las expansiones dorsales de los dedos. Que los vemos en el video anterior. Que es una cosa como así. Que ya en videos anteriores vimos son extensiones de los tendones del extensor común de los dedos y del extensor largo del pulgar. Así. Entonces, ¿en dónde se insertan? Este se inserta aquí, en el extensor cut y en la falange proximal del segundo dedo, este en el extensor cut y falange proximal de tercer dedo, este igual en el, voy a modificar el músculo para que me quede más real. Este en el extensor cut y falange proximal de tercer dedo. Dijimos que el tercer dedo tiene, digamos, dos abductores, o sea, dos interosos dorsales que lo abducen, y este se inserta en la falange proximal y el extensor cut del cuarto dedo. El cuarto dedo. Y estos, los interosos dorsales, son inervados por la rama profunda del nervio cubital, principalmente contribuciones de C8 y T1, específicamente más T1. Entonces, los interosos dorsales son los que abducen a los dedos. Aquí no cuenta el meñique y el pulgar, esos tienen sus propios abductores. Entonces, nada más tenemos interóseo dorsal que está en el borde radial o en el borde lateral del segundo metacarpiano y se inserta en el extensor hood y base proximal y falange proximal del segundo dedo. Está el segundo interóseo que se origina en el borde lateral o borde radial del tercer metacarpiano. Y se inserta en el extensor hood y en la base de la falange proximal del tercer dedo. El tercer interoso dorsal se origina del borde medial o del borde cubital del tercer metacarpiano y se inserta en el extensor hood y falange proximal del tercer dedo. Y el cuarto interoso dorsal se origina del borde cubital o del borde medial del cuarto metacarpiano y se inserta en el extensor hood y falange proximal del cuarto dedo. Todos inervados por la rama profunda del nervio cubital, específicamente C8-T1.